muchos investigadores de ovnis temen que ellos y sus trabajos sean vigilados por gobiernos, extraterrestres, hombres de negro, agencias secretas e incluso otros investigadores. Desde los primeros días de la ufología, se han contado historias de visitantes misteriosos, amenazas e incluso muertes inexplicables. Esos temores se trasladan ahora a otros ámbitos de lo paranormal, la criptozoología, el espiritismo y otros campos de lo anómalo. La misteriosa e inesperada muerte de un joven que publicó un video de lo que parecía ser un gigante y que luego denunció haber sido acosado y amenazado por fuerzas no identificadas, admitiendo después que se trataba de un engaño, tiene a muchos rascándose la cabeza, cerrando las cortinas y preguntándose si hechos podrían ser los siguientes. ¿Qué fue lo que vio Andrew y está realmente relacionado con su misteriosa muerte? Les doy la bienvenida, yo soy Paul, acompáñenme en un nuevo viaje. El 4 de abril del año 2022, Andrew Ryan Watson Dawson publicó un video en TikTok de lo que describió como un gigante caminando por la cima de la montaña Whistler, Whistler Peak, en Alberta, Canadá. El Whistler es una cima de 2.470 metros situada en el Parque Nacional de Jasper, y Dawson afirmó que él y un colega se dirigían al trabajo por su ruta habitual, una carretera que bordea la montaña, cuando vio algo inusualmente grande, aparentemente de pie o caminando por el pico. Los medios de comunicación sobre el inusual video de TikTok dicen que el colega de Dawson no vio la figura y le preguntó qué estaba mirando, lo que parece extraño, ya que Dawson pudo grabarlo, pero podría ser que el colega estuviese manejando. No obstante, Dawson lo subió y los informes muestran que el video tuvo rápidamente más de 2 millones de visitas y muchos comentarios. Como resultado, parece que Dawson quedó intrigado por lo que había visto y empezó a mostrarlo más allá de TikTok con la esperanza de encontrar a alguien que pudiese explicar lo que había grabado. Los videos publicados días después en TikTok muestran que volvió al lugar de nuevo para buscar al misterioso gigante y demostrar lo lejos que estaba del pico para ilustrar lo grande que debía ser la criatura. En un momento dado, dice que cree que la criatura era un pie grande. Por desgracia, Dawson no lo volvió a ver y especuló que va y viene. Finalmente pidió ayuda a patrocinadores, un helicóptero, alguien con mejor equipo para ampliar el video. Para la mayoría de la gente, ese podría ser el final de la historia. Sin embargo, Dawson no se dio por vencido y volvió a la zona de nuevo. Fue entonces cuando parece que alguien que no lo quería cerca lo encontró. Él dijo lo siguiente. Me paró un agente de la CIA. Dijo que me fuera, que estaba invadiendo propiedad privada. El 12 de abril, Dawson publicó un video en el que relataba un encuentro en The Whistler con una persona a la que llamaba agente de la CIA. Dado que no ofrece ninguna prueba de que esa persona fuese realmente un agente del gobierno, a primera vista parece que Dawson estaba frustrado por alguien que le acosaba en un parque público. Dijo que tenía previsto volver al día siguiente y grabar cualquier encuentro, y señaló que también tenía curiosidad por saber por qué la carretera de acceso a la zona estaba bloqueada. Dawson volvió el 13 de abril a las 5:30 de la mañana con su can. No parece que se encontrara con el agente de la CIA ni con el ser, pero un video grabado cuando empieza a salir el sol muestra lo que parece un avión de pasajeros en el cielo, pero que él da a entender que es un ovni al poner el tema musical de los Expedientes X. Un rato después graba unos helicópteros y al pasar los camiones comenta que están sacando algo. Una vez más, eso no parece ser inusual en estas zonas de montaña. Al regresar en la oscuridad al día siguiente, es detenido por alguien que bloquea la carretera y recibe una advertencia. El siguiente video de TikTok fue subido el 17 de abril y etiquetado como siendo acosado, porque Dawson parece ver un auto delante de su casa, que cuando sale a enfrentarse a los conductores, estos se alejan a gran velocidad. No se suben más videos hasta el 6 de mayo, cuando Dawson publica un video titulado Actualización Oficial, en el que parece admitir que los videos anteriores eran todos falsos y que siente decepcionarlos. Parece ser el típico estilo de video coaccionado. Se lo nota muy nervioso, mirando a otro lado de la cámara, posiblemente a alguien más en la habitación con él. Una cosa muy inquietante sobre este video, lo abre diciendo lo siguiente. No estoy muerto. El 16 de ese mismo mes, Dawson publica un video titulado Tengo miedo, en el que camina rápidamente en la oscuridad.
Al día siguiente sube un video del equipo en el pico de Whistler, donde vio al ser. Pregunta qué es eso. Eso no estaba ahí ayer. Ese video, etiquetado como militar, fue el último que Dawson subió a su cuenta de TikTok. Llegados a este punto, se podría considerar que se trata de la típica serie de videos de TikTok para llamar la atención. Y lo cierto es que llamaron la atención por los millones de visitas que atrajeron y por la cobertura mediática paranormal que le siguió. Ese sería el final y el momento de pasar a otra cosa. Pero el caso se pondría muy extraño. El 1 de julio de 2022 sale una noticia publicada en el Campbell River Mirror, particularmente en la sección de obituarios, diciendo lo siguiente. Andrew Ryan Watchorn Dawson, 4 de noviembre de 1987, 1 de julio de 2022, por siempre en la memoria de la familia. La foto que acompaña en la conmemoración de la familia se parece al mismo Andrew Dawson de los videos de TikTok. Los comentarios de la nota de obituarios hacen referencia a los videos. Es una noticia muy triste y sus videos de TikTok son muy convincentes, comentaba una persona. Parecen imágenes reales que capturó en una operación de los hombres de negro en esa montaña, se reflejaba en otro comentario. Los videos que publicó me hacen pensar en lo que pasó. ¿Cómo pueden publicar cosas así y morir sin más? ¿Está muerto por las publicaciones? ¿Fue asesinado? Y otro comentario dice lo siguiente. Un misterioso video de TikTok hace que Andrew Dawson sea asesinado por un agente del gobierno. Y como siempre nos quedamos con un montón de preguntas. ¿Pie grande? ¿Un gigante? ¿Hombres de negro? ¿O tal vez una coincidencia? Es realmente triste que un joven haya muerto. Si fue en circunstancias sospechosas, esperemos que su muerte y los acontecimientos que la provocaron se investiguen adecuadamente y se revelen al público, y especialmente a los que investigan a los ovnis, agencias gubernamentales, conspiraciones y otras anomalías que tanta gente cree que se encubren por algún motivo. Viajantes, espero les haya interesado este video. Y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle clic a unirse y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro de Viaje al Desconocido. Hasta el próximo viaje.